Se cumplió la décima jornada del juicio oral y público por el asesinato del juez de menores Héctor Agustín Araos. Durante la tarde siguió declarando Pedro Ledesma, ex jefe de la policía. Ledesma sostuvo que los oficiales Domínguez, Faversani y Albornoz debieron haber avisado a sus superiores. Que lo que debió hacer es comunicar a la superioridad, dar intervención a la comisaría de Yerba Buena, a la unidad regional, para que dé intervención a la comisaría de Yerba Buena. Es así. Conforme a la acusación, el comisario Domínguez, deja la acusación que estamos investigando acá, el comisario no hizo eso, sino que fue a averiguar directamente el trabajo de Yerba Buena, hasta Yerba Buena que lo había conseguido. La pregunta, el segundo tiempo que le hacía el doctor Real, siendo la función de la policía investigar todo hecho delictivo y verificar las denuncias que se hacen, la seriedad de la denuncia, resulta incorrecto su criterio de accionar de él, ¿por qué? Incorrecto, porque tendría que haber documentado en la comisaría con los prestos servicios de él y comunica con él. Más tarde prestó declaración José Merián, ex subjefe de la policía, quien coincidió con que la actuación de los oficiales fue incorrecta. Por último, se presentó a declarar Luis Medina, ex segundo jefe de la comisaría de Yerba Buena. Y bueno, ¿y qué pasaba? ¿Y por qué no ingresaban? A ver si estaba vivo sin vida Araos. Hay una parte donde está documentada el acta donde el señor Beltrán documenta de que él, el acta cabeza figura de que él ha documentado que por orden del señor Melián le había permitido el ingreso al doctor llamado Sandivare de ahí a los fines de que corrobore cómo se encontraba el doctor Araos. Señor, usted también estaba ahí. ¿Usted escuchó la orden de Melián? No, no. Entonces, ¿qué hacía usted parado ahí? Preservando el ingreso, preservando el lugar que no ingrese gente. Porque era estaban, ¿seguían en la vereda? En el acceso de entrada, el portón. Entonces, desde el acceso del portón, cuando usted me dice acceso del portón, sí. Yo entiendo que estoy en la vereda, parada al lado del portón, ¿así es? Sí. Desde ahí, del portón, Melián autoriza el ingreso de... Eso está documentado por el oficial Beltrán. No, usted cuente, no importa lo que han documentado, lo que usted se acuerde. Sí. Lo que han hecho efectivamente y no lo que han documentado. Llega la señora, el doctor... Agustín Araos, los hijos, y uno de los hijos ingresa y lo ata al perro, había un perro, un dogo grande, y así puede permitir el ingreso del doctor Sandivar. ¿Quiénes ingresan hasta la puerta de la vivienda para poder ir al interior del inmueble? Únicamente el doctor Sandivar ingresa. ¿Solamente? ¿Todo lo demás se queda en el portón de casa? Sí, porque queremos preservar el ingreso, todo la entrada, todo del lugar. Así que todo se queda en la vereda, el único que ingresa es su Sandivar. Exactamente. ¿Así es, Medina? Sí. ¿Se acuerda bien usted? ¿No llovía? Sí. ¿No buscaron lugar para protegerse de la lluvia? Estaba lloviendo. Entonces, ¿ustedes estaban afuera mojándose? Sin lugar a duda. ¿Usandivara ingresa solo o acompañado por alguien? No me acuerdo.